Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos en vivo en la Feria del Libro de Caracas. Crecimos juntos con Caracas y crecimos juntos con la Feria del Libro, que tiene 8 años seguidos realizándose. Esto, que lo sepa el mundo, es la Venezuela que mayoritariamente aprueba y apoya la paz, el entendimiento, el diálogo, el compartir en tranquilidad. Esta feria se realiza para invitarlos a todos a esta Venezuela que la mayoría de los venezolanos estamos construyendo. Nos acompaña Freddy Ñáñez, estamos a la espera de la ministra de la Cultura, Alejandrina Reyes, y vamos a hablar de lo que nos espera acá en nuestro stand de la Librería Mediática, que generosamente nos habilita a Fundarte. Hacemos una pequeña feria dentro de la Feria del Libro de Caracas y vamos a ver a qué se va a dedicar la feria este año, cuyo homenajeado es el arquitecto Fruto Vivas. Y una de las 30 novedades que se presentan en la feria por parte de Fundarte es este libro, Crónicas del Aire. Es un libro de escritos inéditos y entrevistas de Ramón Palomares. Y ya Freddy nos lo había anunciado en una entrevista hace algunos meses en Venezolana de Televisión, y para darle la bienvenida leemos un poema de Palomares. Vivo porque vivir es hermoso, por ver y sentir lo hermoso, porque ganar un cerebro vale tanto. Vivo por alguna semilla hermosa, porque la vida está aquí para que me abra y florezca, para ser yo vivo, para que brote el universo en mí, para ser un instrumento, ser música y colores. Vivir es sagrado, es hermoso y sagrado, a pesar de todo y porque el dolor no es mi alimento. Bueno, este poema se lo dedicamos a Dante, que es la primera vez que recorre la feria, Dante, el segundo hijo de Freddy. Y te decimos, Freddy, que estamos como venezolanos orgullosos de que ustedes demuestren que es esto lo que Venezuela nos ofrece: paz, libro, buena comida, buenos foros y estar sabrosos aquí rodeados de vida. Por eso elegí este poema. ¿Qué nos ofrece la feria este año? Bueno, gracias, Marelcira, por la oportunidad. Son 8 años ya de crecimiento, son 8 años ya de experiencia, de hacer comunidad con la comunidad, de celebrar a Caracas desde los deseos y los logros concretos que vamos siendo año tras año. Uno de los logros indiscutibles de estos últimos 18 años es el rescate del espacio público, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista cultural, subjetivo. Hoy el caraqueño y la caraqueña cuida más, ama más, se identifica más con su ciudad. Y cuando decimos ciudad nos referimos a lo referencial de lo colectivo, a la plaza, al parque, al bulevar, a los lugares donde nos encontramos todos, a los lugares donde la ciudad es una verdadera casa y donde esa casa nos ayuda a tener una memoria histórica y también una esperanza en el devenir. Esta Feria del Libro de Caracas no es más que parte de la celebración de esos 450 años de nuestra ciudad y de celebrar no solo nuestro pasado, sino también de celebrar la posibilidad de construir en el presente nuevas expectativas, nuevas posibilidades para esta ciudad y para esta comunidad, para la caraqueñidad, que es ese espectro, ese tejido que se nutre de lo andino, de lo amazónico, de lo llanero, de lo caribeño, de toda la cultura nacional que tiene en Venezuela una expresión orgánica en sus comunidades. Estas ferias son, de alguna manera, el cúmulo de experiencias que nos brinda la posibilidad de abrir, como todos los años puntualmente, el pensamiento, las ideas y el afecto hacia nuestra ciudad. Pensar Caracas es el eje, digamos, central de todas las actividades que haremos en esta semana de la ciudad y particularmente en la Feria del Libro. Por eso Fruto Vivas es nuestro homenajeado, porque es un filósofo del hábitat, es un filósofo de la vida, pero que ha hecho además de su trabajo como arquitecto, pensar ideas que sean útiles para transformar la ciudad, para acercar la ciudad al buen vivir, para acercar la ciudad a las expectativas y los deseos que tenemos todos de compartir naturaleza y artificio, ideas y naturaleza, naturaleza y futuro. Esta feria ofrece 160 actividades en estos 8 días que vamos a tener de despliegue, y entre ellas tenemos
el Encuentro de Cronistas Populares, la segunda edición de este encuentro, que va a convocar una vez más lo memorioso de nuestras parroquias, de nuestras singularidades, en tanto que geográficas y culturales. ¿Cómo se compone una Caracas plural? Una Caracas que a veces no vemos a simple vista en el ir y venir, en el tránsito a veces vertiginoso, pero que está allí y que tiene una memoria rural importantísima y que tiene también un conocimiento que darnos, incluso a quienes vivimos en Caracas o nos consideramos caraqueños. Vamos a tener también un foro o un simposio más bien que se llama Constitución, Constituyente y Futuro, un poco para leer con algunos constituyentistas y con algunos candidatos las propuestas y plantear que la ciudad sea contemplada dentro de la discusión de los debates en la Asamblea Nacional Constituyente. La ciudad como forma de hacer comunidad, como forma de hacer una comunidad productiva, como forma de hacer una comunidad pacífica, las mejores maneras para generar la convivencia. Y en tercer lugar, vamos a tener entonces toda esta línea de pensar la ciudad a través de los libros, a través del cine, a través de la música, a través de las artes, a través de la estética. De eso se trata nuestra feria y la hacemos con el espíritu de lo cotidiano. A mí había una periodista de un impreso de oposición que me preguntaba casi con escándalo, casi con asombro, si íbamos a hacer la feria del libro. Y yo le decía a ella que lo cotidiano, lo ordinario en nuestra ciudad es que ocurran eventos culturales, es que tengamos un circuito de festivales y que lo extraordinario era eso que ella llamaba la situación. Lo extraordinario era eso de quemar gente viva en la calle, era eso de incitar al odio. Eso es lo extraordinario en el espíritu nacional, eso es lo extraordinario en nuestra historia. Nosotros vamos a sostener esta cotidianidad de abrir los espacios para el encuentro, de abrir los espacios para el diálogo y aún más, a propósito de la situación, para invitar a los escritores, a las escritoras, a los intelectuales que están de alguna manera enfrentados a las propuestas de la Revolución Bolivariana, que están enfrentados a la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros les ofrecemos esta Feria del Libro para debatir acá con el pueblo por qué no la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuáles son los argumentos que en todo caso se tienen para esto? Y con ello, darles la posibilidad de que hagan un gesto contra la guerra. Esta Feria del Libro es un gesto contra la guerra. Yo estoy seguro que muchos intelectuales que adversan el proceso bolivariano tampoco están a favor de la guerra. Por eso es una gran oportunidad de que el diálogo sea un diálogo horizontal, que abra horizontes. Sí, vamos a seguir hablando de eso durante todo el programa. Estamos en vivo desde la Feria del Libro de Caracas con el presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez, a la espera de la llegada también de la ministra de la Cultura, Alejandrina Reyes. Ya venimos con más. Estaba aquí disfrutando las imágenes, han estado recorriendo desde el inicio de la feria en la Plaza de los Museos, donde también hay una fuente bien sabrosa para brincar ahí los niños, luego recorriendo el parque, ¿cómo es que dice Iván Padilla Bravo? El parque de Caobos Luis Mariano Rivera, no es el parque de los Caobos, el parque de Caobos Luis Mariano Rivera, nuestro querido Iván Padilla, conductor de Todos Adentro, que esperamos que lo pasen en un mejor horario en BTV porque se lo merece. Es una gestión de continuidad la de Alejandrina Reyes, manteniendo Todos Adentro. Le habríamos propuesto, Freddy, retomar Milenio Libre, ese maravilloso programa, hay que repetirlo, ese programa de debate directo, y retomar la idea de Somari Televisión, ese canal del Ministerio de la Cultura que está aprobado y que, bueno, Alejandrina está haciendo una revisión de todas las gestiones anteriores y dando continuidad a todo lo que debe darse continuidad y corrigiendo los errores. Eso es muy sabio, asesorarse de todos los que la precedieron. Nosotros aquí en el stand de la librería mediática, pues vamos a tener los acostumbrados encuentros de lectores en torno al tendedero poético de Yorman Guzmán y vamos a estar compartiendo con los usuarios de la librería mediática. Este stand también es de TV Lectura, la televisora de los libros, y de Misión Leer y Escribir, Simón Rodríguez. También tenemos, estamos a la espera del encuentro con los lectores de Un Love para Cleopatra, este nuevo
este nuevo escritor, José Negrón Valera. Esta novela es excelente para aportar a la lucha contra la guerra simbólica. Ese es el motivo de todos sus libros. Estamos también 3 días seguidos, vamos a estar hablando lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde sobre la Constitución con Isidoro Hugo Duarte y candidatos a la Constituyente acá en el stand. Y esta tarde a las 5 de la tarde vamos a presentar el libro Palabra de Chávez, un subversivo amoroso, con el llamado también a que alguna editorial en Venezuela se anime a publicarlo. Esta fue una edición que se hizo desde la Embajada de Venezuela en México. Freddy, entonces estamos todos en línea también. El Ministerio de la Cultura no solo los acompaña con un stand de libros, sino con un con una especie de ciudad digital. ¿Cómo es eso? Edgar Páez me decía que se iban a poder descargar libros acá. Ellos están trabajando mucho en eso. ¿Cómo es este espacio digital que aporta Biblioteca Ayacucho y el Ministerio de la Cultura? Hicimos el año 2016 una experiencia del Salón Digital dentro de la Feria del Libro, lo cual habría también un debate interesante sobre las ferias del libro y su espíritu eminentemente comercial. Son espacios para la comercialización de libros, pero también y sobre todo para la circulación de los contenidos, para la circulación de las propuestas literarias y para la promoción fundamentalmente de la lectura. Por eso el Salón Digital en ese entonces convocó precisamente a las editoriales del Estado para poner a disposición de los usuarios la descarga de las distintas colecciones, de distintas bibliotecas. En este caso, la Biblioteca Ayacucho y el Fondo Editorial Fundarte hacen el pabellón digital para la octava Feria del Libro de Caracas, que además plantea la posibilidad de descargar no solo los libros actuales del Fondo Editorial Fundarte, sino toda la biblioteca histórica de este fondo editorial. Y acá le tenemos que agradecer a la Biblioteca Nacional, que nos ha facilitado y ha trabajado con nosotros en la digitalización de todos estos textos que están en atesorados pues en la biblioteca pública, que se han escaneado con muy buena calidad y que hoy puede el visitante de la feria descargarlo con su dispositivo. Allí vamos a tener una zona de descarga, una zona Wi-Fi de descarga, y vamos a tener también la posibilidad de que la gente lea en línea lo que quiera leer de nuestro catálogo. Si usted quiere comprar el libro de Ramón Palomares, pero tiene alguna duda, lo puede leer en digital antes y luego finalmente comprarlo en físico o simplemente descargarlo. Este pabellón digital es una forma de socializar no solo los libros, sino también la tecnología. Todavía nos falta mucho para alfabetizarnos sobre este tema del libro digital. Hay un debate un poco romántico sobre si yo leo solamente libros de papel o si yo no me entiendo con las computadoras. En definitiva, creo que este va a ser uno de las formas importantes de consumo cultural y no podemos estar pues de espaldas a esta oferta. Por supuesto que seguimos imprimiendo con muchísima fuerza. El Fondo Editorial, claro, va a presentar 30 libros en esta feria. Claro, ustedes presentan 30 libros de papel, pero resguardan esa colección para que todo el mundo que visita la feria la descargue. Es decir, más allá de ser una competencia, el libro digital es un complemento que refuerza el libro de papel, que refuerza el deseo por el objeto libro que debemos seguir manteniendo, porque esto es lo que controlamos. Quizás un link a lo mejor se nos corrompe o nos lo quitan del dispositivo porque uno no sabe qué fuerzas mueven lo digital, pero nos lleva, nos acerca el libro de papel, así como se ha hecho promoción de lectura de forma digital. Por cierto, los libros de Freddy Ñáñez que hemos aquí promocionado del diario Hastío están digitalizados. Entonces también esos libros los podemos descargar y se pueden comprar. Esas fueron unas ediciones personales que hizo Freddy, para que no estén diciendo que es que Freddy aprovechó, no. Están digitalizados, están ofrecidos generosamente por Freddy para la página de Fundarte y están también a disposición para la venta en una edición personal que hizo Freddy Ñáñez. Y yo creo que esos libros también, y retomo para volver a eso cuando regresemos, en la lucha contra la guerra simbólica y el aporte de la lectura comprensiva de los libros, de la radio, de la televisión, ese trabajo que hemos ido desarrollando en el Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, el aporte de toda la conciencia a la lucha contra la guerra simbólica, que además de la guerra económica nos ha atacado y ha atacado fuertemente al sector libro. Lo hemos denunciado muchísimo, pero ya venimos con más, invitándolos a todos a visitar la Feria del Libro de Caracas. Crecimos juntos y seguimos haciéndolo acá en el Parque de Caobos Luis Mariano Rivera. Tu es la luna,
Alejandrina Reyes, que sigue tejiendo y tejiendo. Yo creo que tú y Freddy tienen una agujita y un hilo que no se acaba porque se la pasan tejiendo, articulando, buscando, optimizando los recursos, trabajando juntos, porque eso de que somos un solo gobierno, entonces yo hago, hace todo el mundo el mismo evento. No, señor, estamos trabajando juntos. Aquí está el Ministerio de la Cultura de la mano, bien apretadita con Fundarte y con el sector privado del libro, haciendo posible esta feria. Y en homenaje al amor que a Alejandrina le tiene a Argimiro Gabaldón, ahí pusimos un afiche de Argimiro Gabaldón con su pensamiento. Y le decía yo a Freddy en el corte, qué bueno, cuando tú pasaste por el Ministerio de Cultura haciendo una excelente labor, cumpliste con llevar a Rengifo al Panteón. Alejandrina pasa por el Ministerio de la Cultura llegando y llevando a Argimiro Gabaldón. Todos haciendo esa labor hermosa, cultural, que sumando es que hace una mejor Venezuela. Alejandrina, has venido con mucho impulso y yo le decía a Freddy, con eso que deben tener todos los funcionarios, ese revisar lo que otros hicieron y continuar lo que ya está hecho y sirve y dejar de lado los errores sin siquiera tomarlos en cuenta, sino como aprendizaje, seguir adelante. Tienes unas 3 semanas como ministra. ¿Qué balance haces de estas 3 semanas y qué balance haces de este logro bolivariano que es esta feria que el equipo de Fundarte junto con todos pudo llevar adelante, pudo hacer posible? Bueno, estamos en tiempo de constituyente. Son tiempos muy rápidos. Y tal cual el presidente Nicolás Maduro, a quien le mandamos un abrazo, ¿verdad? Le damos fuerza. Nos pidió que las cosas las hiciéramos en tiempo muy rápido. De manera que es cayendo y corriendo, ¿sí? De manera que estos días en el ministerio han permitido no solamente pensar en qué vamos a hacer, sino también en lo que se ha hecho. Se han hecho cosas hermosísimas que es necesario darle continuidad, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, porque la cultura vista integralmente, tú no la puedes ver de manera fragmentada, tienes que verla integralmente. Entonces hay un reconocimiento, en primer lugar, al trabajo realizado, a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, de las culturas, como dice nuestra madre cultora Gloria, a quien le mandamos también un abrazo, ¿no? Entonces, eso nos ha servido también para no tener esos cortes, esas ausencias, sino, bueno, qué cosas se han estado haciendo y nos gustan, porque somos también sujetos de la cultura, claro. Le damos continuidad y fortalecemos ese trabajo, ¿no? ¿Cómo hacemos gestión cultural y cómo hacemos gestión cultural en tiempo de constituyente, que es muy rápido? Y en torno a ese honor que tuvimos de contribuir a través de la comisión presidencial para llevar los restos de Argimiro Gabaldón al Panteón, comandados por Pedro Calzadilla. Bueno, eso nos permitió también activar y agitar, que eso era lo que hacía Argimiro, que Argimiro era poeta, Argimiro era tamunanguero, era pintor, pero también era un organizador, un agitador, un comunista, un guerrillero. Entonces, esa tarea para nosotros nos inyectó una energía muy hermosa y además para juntar voluntades, para fortalecer ese trabajo compartido. Y bueno, aquí estamos como uno solo. Nosotros, las culturas, nosotros tenemos un gran reto, que es juntarnos. Cómo fortalecernos respetando. Yo respeto muchísimo Fundarte, fue mi casa durante mucho tiempo. Y bueno, cómo no amar a Fundarte, cómo no querer la cultura para mi ciudad, para una ciudad hermosa que cumple 450 años, jovencita, ¿no? Y de todos los caraqueños y las caraqueñas. Entonces, vaya mi felicitación y mi reconocimiento para todos los caraqueños y caraqueñas y especialmente para todos los que hacen y desarrollan las actividades culturales. Pero creemos que es un trabajo compartido. Creemos que la alcaldía de Caracas, como parte de esas 244 alcaldías bolivarianas, revolucionarias, restiadas con este proceso revolucionario y constituyente, podemos hacer un trabajo cultural hermoso. Incluso a las otras que no son bolivarianas también, porque somos un ministerio de las culturas para 30 millones de personas, claro, y más. Todos somos lo mismo. Nuestra mano amiga, nuestra mano extendida para fortalecer esa cultura necesaria
esa cultura que va a fortalecer esa identidad de lo que somos. Y bueno, agradecida por la invitación. No, por favor, este programa es para todos, para todas las culturas, para todos. Como hemos aprendido nosotros de Iván Padilla Bravo y su serenidad, en el hablar, en el analizar, como hemos aprendido de Isidoro Duarte, que está ahí produciendo con nosotros el programa, como hemos aprendido de tantas cosas. Y le decíamos a Alejandrina, le comentaba a Freddy, que era importante continuar con un proyecto que se llama Milenio Libre, en homenaje a esa colección Milenio Libre de Monte Ávila, y que como un libro nos presenta a dos intelectuales hablando de un tema sin ningún mediador. Y entonces es uno el que tiene que hacer el esfuerzo como cuando... Es un programa, me parece un libro, ese Milenio Libre, y ya hay 16 capítulos, y es tan hermoso ir viendo esos pares de pensadores que a veces tienen ideas contrarias o a veces se hermanan hablando media hora sobre un tema. O eso que te decía, ese Somari Televisión. Yo creo que con todo lo que tiene grabado Fundarte en todos estos años y con todo lo que tiene grabado el Ministerio de Cultura, ya tenemos un año, dos años de programación listos. Entonces esa continuidad que yo creo que hay que mantener. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir hablando un rato más con Alejandrina, con Freddy, a ver cómo vamos tejiendo nosotros también, aportando un poquito de hilos, de colores a esa gran colchita linda que nos arropa a todos y que está hecha de hilitos de culturas. Ya venimos con más desde la Feria del Libro en la Librería Mediática. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un... Aquí conversando que todo tiene que ver con la cultura, como ese método 1000 que nosotros inventamos en el que todo tiene que ver con los libros, todo tiene que ver con la cultura. Los libros son parte de la cultura, por eso esa lucha que nosotros tenemos de retomar la fuerza que hemos tenido como logros. Más de 100 millones de libros se han distribuido gratuitamente en papel a toda la comunidad venezolana, más de 100 millones de textos escolares. Millones de libros han llegado al exterior, muchísimos libros venezolanos han salido al exterior, por eso debemos restañar esa herida que la guerra económica nos hizo y que ha impedido que las divisas vuelvan a asignarse a los libros. Por eso sabemos que el presidente Maduro hará todo lo posible para que esta herida sea curada. Ya estamos resistiendo, como decía Freddy y como decían los compañeros en nuestras reuniones del Estado Mayor de la Cultura, que estamos felices de ser parte de ese Estado Mayor, con ese amoroso acompañamiento a nuestro presidente Maduro, enviándole ideas, relacionando la cultura con todo, para que el libro siga siendo este objeto hermoso que nosotros podemos acariciar como a un ser amado, no solamente un link que está bien bueno y que es complementario y que ayuda a que la información ruede por todo el mundo, pero este objeto tenemos que rescatarlo para seguir imprimiendo muchos libros en Venezuela y para seguir recibiendo muchos libros de todas partes del mundo y que nuestros libros viajen a todo el mundo. En ese tejido cultural, Alejandrina tiene una idea muy buena que yo ya tengo mis candidatos y los voy a decir ahora y los voy a relacionar con un tema de la cultura. Ya lo va a explicar Alejandrina, pero Freddy, tú estabas diciéndole algo a Alejandrina, yo estaba aquí metiendo orejas, que esta elección del 30 de julio a la que toda Venezuela debe salir masivamente a participar es una elección ciudadana en la que no es unos contra otros, sino es todos con todos. Es una elección muy bella, ¿no? Muy poética. Y es que la Asamblea Nacional Constituyente en el 99 de alguna manera reconfiguró la política en el país, puso a participar a todo el mundo, le dio valor a las ideas múltiples. Y esas ideas múltiples, esa participación dio como resultado una constitución amplia, plural. Pero además, como dice el alcalde Jorge Rodríguez, tan perfecta que ella misma prevé los mecanismos para mejorarse. Además de eso, creo que la Asamblea Nacional Constituyente en este momento, como en el 99, viene un poco a evitar la confrontación entre hermanos. Viene un poco a proponer un nuevo espacio de confrontación, pero de ideas y de proyectos. Por eso yo creo que la oposición no estaba dispuesta a ir a una Asamblea Nacional Constituyente, porque en una Asamblea Nacional Constituyente todo tiene que ver con el proyecto, todo tiene que ver con los contenidos de nuestra visión del mundo. Entonces, si usted es neoliberal y usted va a una Asamblea Nacional Constituyente, usted tiene que levantarse y decir
que a usted le parece muy bueno que se eliminen o que se aumente la edad de jubilaciones, que se disminuyan los aportes sociales, que sea un negocio la educación y no un derecho, y que se privatice el agua, se privaticen los hidrocarburos. Y argumentar. Porque esa es su visión del mundo. Y luego los venezolanos tenemos que decir, bueno, ¿me conviene, no me conviene? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cómo ha sido el neoliberalismo en Grecia, en Italia? ¿Cómo está el mundo capitalista? O muy bien, debe pararse y decir, a mí me parece que las mujeres deben estar en su casa lavando, planchando, y deben ser ciudadanos de segunda categoría porque yo tengo una cultura patriarcal que defender. Y vemos si las mujeres del siglo XXI, después de haber vivido una revolución y haber hecho una revolución, querrán un retroceso en ese sentido. Por eso la constituyente es el espacio para mostrar los proyectos, los contenidos, para ver, en todo caso, qué es lo que más nos conviene a nosotros como carta rectora, como libro de comunidad. Y a partir de allí, entonces, si la política, en el sentido de su fuerza, entrará en juego, en el juego de la democracia, pero con unas leyes, con unas normas que van a ser cada vez más amplias en derechos y cada vez más progresistas desde el punto de vista de lo que queremos llegar a ser como comunidad. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a proponer un juego, Alejandrina. Todos ya vamos conociendo nuestros candidatos, los vamos escuchando, nos gustan, los conocíamos de antes, los descubrimos y dijimos, cónchale, esta persona puede analizar chévere la Constitución. Entonces, tenemos que llevar un ayuda a memoria con números. Entonces, Alejandrina le agrega la creatividad, que sea un lema, que sea un título de un libro. Por ejemplo, yo voy a votar por Humberto González, el número 18 en social, trabajadores social. 18, mayoría de edad en defensa de la educación y la bibliodiversidad. La gente de Aragua a lo mejor vota por Rodolfo Humberto Pérez, el número uno en conciencia social. O relacionarlo con libros o con poesía, ¿cómo lo relacionarías tú? Bueno, yo creo que se ha demostrado que nuestro pueblo es un pueblo educador y esa educación popular de nuestro pueblo la vemos expresada en cuentos, en chistes. Por eso nuestro comandante eterno tuvo esa vinculación a través del Cuentos del Arañero. ¿Quién no se reconoce en Cuentos del Arañero? Porque hay una conexión espiritual, cultural, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que hay que hacer muy rápido en estos 9 días, ¿sí?, es tratar de hacer esa conexión, porque, bueno, hasta ahora los procesos de elección habían sido a través de nombres, a través de lo gráfico, ¿verdad?, la denominación de una persona, ese nombre, ese apellido, pero ahora es un número. Y mucha gente se paraliza. ¿Cómo voy a votar yo por un número? Pero ese número tiene nombre y apellido, pero también se asocia con otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí mismo tenemos un candidato que es Noel Márquez, ese negro, ¿verdad? Noel Márquez, pero tiene el número 77. Ajá, pero ¿cómo yo asocio 77 con para esa ayuda a memoria? Amor, bueno, 77 de Cortázar. Claro, pues ves, y puedes hacerle, bueno, 7 mares, 7 notas musicales, y va sumando, y eso te conecta con ese candidato. O, Hindu Anderi, que va por la lista 3. Ah, bueno, pero Hindu tiene 3 hijas. Entonces yo recuerdo que Hindu tiene 3 hijas y una se llama Abril, a quien le mandamos un abrazo. Entonces empiezas a conectarte con el número de manera diferente. Porque los números, las matemáticas, no son abstractas. Ellas se vinculan y por eso hay un amor de los niños hacia esa denominación de los números. Entonces, como también nos vinculamos con esos números de manera diferente y nos ayuda para este proceso electoral. Yo creo que es un ejercicio que tú nos puedes ayudar a realizar y vayan pensando. Dale por las redes. Claro, vamos a ir pensando. Cada quien vamos a invitarlo a que pueda decir cómo se conecta. Por ejemplo, un señor ayer me decía, pero es que yo quiero votar por los 2 paticos. Y yo le decía, ¿qué es eso? Resulta que en esa cultura del pueblo, de nuestro pueblo, los 2 paticos son el 22. Y él buscó cómo conectarse con ese número 22. Y qué hermoso, ese señor me dio una pista para hacer conexión para nuestros candidatos y candidatas que están en todo el país y que van a esa fiesta, que ellos van a compartir en esta constituyente esa transformación del Estado, algo muy serio,
pero también algo muy, muy cultural, muy de las culturas nuestras. Invitamos a que hagan ese ejercicio, a que hagamos ese ejercicio. Pues sí, porque ya tenemos un proyecto dibujado, que esta es la ventaja que tiene esta constituyente. La primera era mucho más difícil porque había que hacer un cambio total de paradigma. Ahora tenemos un proyecto dibujado muy hermoso. Entonces ahora lo que estamos haciendo es corregirle las cositas que Luis Brito García nos ha advertido tanto en sus artículos. Una especie de consenso general que es la constitucionalización de las misiones, que todo el mundo está de acuerdo en eso. La gente de Guárico, que ahora la vamos a saludar, otro hilito que vamos a sumar a este esfuerzo con ese pedido de que la bibliodiversidad, leer y escribir sean constitucionalizados como derecho. Cada uno va teniendo sus inquietudes y va aportando a eso, pero si a eso le agregamos esa jocosidad, esa creatividad del venezolano, la verdad es que nos vamos a divertir mucho. Queremos también advertir a todos, hacerles recordar que el CNE nos está garantizando la seguridad, que han tomado en cuenta las ideas que desde el Estado Mayor de la Cultura, a mí me parece tan hermoso que una conversación en la que todos debatimos, se emitan ideas y que entonces ver que se hacen realidad, que son prácticas. Esa seguridad ampliada a 500 metros, esos centros de contingencia para que si uno ve que no pudiera votar en un lado tenga una alternativa y todas las otras cosas que han surgido del Estado Mayor de la Cultura, Alejandrina. Ahora estamos en contingencia, pero en lo adelante vamos a seguir, como dice Freddy, nuestro estar ordinario en Venezuela es estar felices, contentos, trabajando y produciendo. En lo adelante, el Estado Mayor de la Cultura, una vez pase la contingencia de la constituyente, ¿a qué se dedica el Estado Mayor de la Cultura? Sí, fíjate, bueno, un reconocimiento a Freddy, que tuvo que ver con captar esa idea del presidente de crear ese Estado Mayor, pero bueno, ahora yo dije, bueno, pero esto es una idea extraordinaria, maravillosa. ¿Cómo nosotros reforzamos ese Estado Mayor de las Culturas y lo ampliamos? Tenemos entonces un Estado Mayor cultural originario, ¿verdad? Y un Estado Mayor ampliado, donde se van sumando. Fundarte está sumándose hoy, yo lo asumo así. Los niños se sumaron, los tamunangueros, los sanjuaneros, todos. De manera que podemos construir una política cultural entre todos. De manera que podría decirse que ese Estado Mayor de las Culturas ampliado es de 30 millones de personas y más. Pero déjeme decirle que nuestro presidente está muy atento de ese Estado Mayor de las Culturas. Tuvimos una reunión en Miraflores y pudimos ahí compartir. Ay, compartimos con Osorio y con Pereira. Claro, ay, un abrazo, gozamos, ¿verdad? A nuestro mayor general Osorio, que nos atendió y que hay esa conexión allí y que escuchó a todos esos compañeros que forman parte de ese Estado Mayor y le pudimos expresar una serie de elementos allí importantes, que además es un ejercicio constituyente, es el diálogo, porque déjeme decirle que los cultores, las cultoras no arreglan mucho las cosas, te dicen las cosas como las sienten, como debe ser. Entonces eso es muy importante, pudimos ahí expresar elementos vinculados incluso con el tema de la seguridad, porque las culturas tienen que ver con la seguridad y defensa de la patria. Está establecido en la Ley de Seguridad y Defensa, está también establecido en la Ley de Cultura, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que allí es un espacio para ese diálogo. Yo le agradezco muchísimo a los compañeros que forman parte del Estado Mayor. Ayer se incorporó al Estado Mayor Fabián. Que Fabián tiene. Y vocero de los niños. Vocero de los niños. Y robinsoniano. Robinsoniano, que es de un urbanismo, pero además un lector. Y bueno, él nos va a ayudar a pensar esa política cultural para los niños y las niñas. O sea, que estamos en un ejercicio de diálogo permanente, ahí cabemos todos, invitamos a todos aquellos que quieren discutir las ideas en espacios, ¿verdad?, con nosotros y no generar caos como lo han hecho muchos, destruyendo. Yo creo que el espacio... Muchos no, pocos. Bueno, pero en son pocos. Pero hace mucha bulla. El 6% de la población, claro, así que eso no es nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos transmitirle? No sé si vieron esas expresiones de la gente, mientras tú destruyes, yo construyo una biblioteca, yo hago esta feria tan hermosa. O sea, en otros países del mundo no se explican cómo Fundarte puede hacer una feria
si la situación está tan terrible. Entonces son esas situaciones. ¿Será que estamos en paz? Estamos en paz y no estamos en guerra. Pero son ellos los que a través de las redes, esto para ellos no existe. Pero esto está hermosísimo. Vénganse aquí, vénganse a este parque hermoso con Fundarte para que esperemos esa gran fiesta de la Asamblea Constituyente. Tengo unos hilitos aquí para aportar a la colcha de retazo. Mira, ellos son parte de la misión Leer y Escribir de Guárico. Son parte de nuestro colectivo TV Lecturas y la librería mediática. Daisy, Vanessa, Génesis, Carola Martínez, Rodríguez Chacín, los han apoyado mucho, Freddy también nos ha apoyado mucho, nosotros también. Ellos tienen 25 acciones para promover la lectura en un voluntariado, aparte de su tiempo de trabajo, en un voluntariado, sin cobrar un céntimo. Ellos se mueven en 25 acciones y van a tomar también el plan de lectura para agregarlo a esas 25 acciones, y son la Fundación Misión Leer y Escribir Simón Rodríguez. Entonces, lo que yo quiero proponer como miembro del Estado Mayor de la Cultura es que ellos sean los primeros que abran el capítulo regional del Estado Mayor de la Cultura. Aprobado. Aprobado. Entonces, que ellos, para el gobernador, los que ellos mucho. Tengan allá sí. su Estado sí. Mayor de la Cultura, y que se vayan comunicando contigo de repente por WhatsApp, por que se conecten en una videoconferencia, que algún día vengan a una de nuestras reuniones. Tienen mucho que aportar, sobre todo en eso que decíamos ayer. Nosotros hemos recibido todos, mire, aunque usted no recibiera su casa y no le dieron ni un hilo, usted algo recibió de la revolución, y usted tiene que ser agradecido, porque todos hemos sido tocados por esta revolución bolivariana. La acompañe o no la acompañe, usted fue beneficiado por la revolución bolivariana, porque hemos sido un mejor país. Entonces usted tiene la obligación de aportar trabajo voluntario. Así que yo pido para ellos de Venezuela un gran aplauso, porque son ejemplos de trabajo voluntario, y así tenemos que ser todos. Sí, si necesitamos algo lo pedimos, pero y nosotros todos podemos dar algo, ¿verdad? Esa historia tan bella que tú contaste ayer, y yo quisiera que la repitieras acá para terminar, nos quedan 2 minutos, de Fabián, que es un niño agradecido, que y su mamá, en vez de amargarse pues estaba en un refugio, se puso a hacer actividades de lectura y formó esos 3 niños maravillosos. Él lo vamos a incorporar al equipo. Ese profesor tuyo de guitarra, que estaba en una situación de indigencia, y cuando te vio lo que pidió fue volver a dar clases de guitarra, a aportar. ¿Eso no es bello? Sí, yo creo que hay mucha gente, muchos venezolanos y venezolanas que tienen esa solidaridad en su corazón. Somos un pueblo solidario. Ejemplo de ello es nuestro libertador, que se fue a 5 países, no a conquistar y dominar, sino liberó y se regresó. Entonces eso lo tenemos en nuestros genes. Tenemos a Guaycaipuro en nuestros genes. Tenemos esa capacidad de entrega. Entonces este es un pueblo amoroso, un pueblo que no le pide un carnet para un beneficio en un CDI, ingresar en una universidad pública. No le dice a la persona si es de un partido o es de otro, etcétera. O sea, yo creo que nosotros tenemos mucho que dar y le hablamos a ese corazón. Así como esa constitución del año 99 la quemaron, que es una obra, es única en el mundo, y después con ella defiende sus derechos, igual va a pasarlo con la constituyente. La están atacando. Primero la defendieron, ahora la atacan. Y pronto la van a decir, ¿por qué la constituyente? Bueno, somos así. Que tu palabra vaya por delante, claro, Alejandrina. Va a ser así. Entonces yo creo que este amigo es una expresión, ese compañero, músico, guitarrista. Lo fuimos a ver cuando éramos jóvenes, lo admiramos. Y por X circunstancia tiene una situación difícil. Bueno, hermano, vente, vamos a darte la mano. Y además que él no está solicitando que le den nada, sino, mira, yo soy un guitarrista, yo puedo dar clases, yo puedo atender, y estamos ganados para eso. Demos eso entonces como idea. Pensemos hoy, primero, ¿qué relacionamos con esos números de la constituyente? El compromiso de ir a votar, y después, ¿qué vamos a aportar a la revolución bolivariana? Nosotros los invitamos a leer siempre, a leer de todo, y que sea Daisy Viana la que diga el lema de Misión Leer y Escribir. ¿Leer y escribir? Es divertido. Bueno, entonces nos quedamos nosotros en la feria, y los invitamos a venir a esta feria de la lectura hasta el próximo sábado, y después llevarse su libro para las grandes colas que se van a formar en la votación constituyente, para entretenerse y conversar y recomendar libros también, que se
esa oportunidad sea también una oportunidad para formarse como lectores. Seguimos nosotros entonces acá trabajando, esperándolos en el stand. Y gracias Freddy, gracias Alejandrina, gracias a ustedes por venir desde tan lejos. Y los esperamos el próximo programa. Quizás el sábado que viene estemos en operativo, pero estaremos presentes con la librería mediática en ese gran llamado a pensar y debatir en paz y con muchos argumentos nuestro proyecto de país, que es conjunto y es de 33 millones de personas. Hasta el próximo programa. La constituyente, ¡sí va!